Bé, bon dia a tothom. Buenos días a todos. Gracias por la vuestra asistencia. Gracias por asistir. A la presentació pública del de, de entrenador del A la presentació pública del entrenador del Bé, primer eh, equip, Hansi Flick. Companys de Junta Directiva, treballadors i treballadors del club, mitjans de comunicació. Directivos, Hansi, empleados, Hansi. La, la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir... Eh, seguint les recomanacions de la directiva que, la que tengo el honor de presidir Baldeco, eh, seguint eh, instruccions i consells de Deco en zona eh, més idonia, eh, que reunia les condicions que considerem ideals Decidimos per a primis que, que la persona idònia eh, per entrenar al Barça era Hansi Flick. Udiem per per la seva experiència, per la seva un tècnic expert, disciplina per la seva por su disciplina por so disciplina del club i por so coneiximent referència al treball fet a la Masia, al futbol base. Pensem que és la, la persona més capacitada, eh? que és la persona més capacitada per donar aquest nou impuls que volem donar al, al nostre primer equip, per a dar un nou impuls. per a, a més per fer front a, als al primer equip, ens depara el present immediat. Que, que y para los retos bien, ¿no? que nos depara el presente inmediato, un hombre que trabajará con convicción, fará, a mes, doncs, unas determinación, la frescura con frescura, a mes, a mes de la un técnico profesional, la que, que de y se necesita esta profesionalidad en este y nuevo impulso. Barça de competir, Hansi sabe que el Barça tiene que competir hasta el final en todas las competiciones, porque esto forma parte de este club. También quiero hacer referencia a Xavi Hernández. Porque podéis imaginaros que la decisión de la Junta Directiva y de mí como presidente. Que no porque a la decisión que no de no equipos, continuar Xavi aquí uh, home, que, que no ha fácil, fue una decisión y os difícil asegurar. y os lo puedo asegurar. Una decisión que evidentemente afecta, porque es una persona que apreciamos, la que ha escrito en letras de oro la historia uh, de este club, os, puedo que es muy duro. os aseguro que es muy duro. Com company, com junta pero mateix, desde como la directiva yo, como de, presidente, de, de, de posar, de, pero tenemos que, que poner por delante los intereses de, del, del, del de, club, de, de por delante el, el, el de otras situaciones. Que, y el Barça está en que, por encima eh, de otras situaciones. No, no eh, Nosotros no tenemos la de, verdad la absoluta. Que era Pero creímos que era el momento de dar un nuevo impulso del Barça eran aquests, por lo mejor de para el Barça. Posem per la institució, el Barça, per de, els la institución va primero. De, de, jugadors, de jugadores, entrenadores, directivos, el Barça va por encima. La feina feta. Agradezco a Xavi, eh, el, el el a, su a su equipo técnico, su trabajo. En, uh, en guanyar, uh, la liga, uh, Ganamos una liga histórica sí, con él, una Supercopa es va fer una clara de España. De, eh? Y el se hizo una apuesta clara sí, sí, por cols, jugadores el... De, el... de la masía. Jugadores que ya están consolidados. La pasada temporada no salió todo como esperábamos. Hay un nuevo impulso en el club y aquí llega Hansi Flick, una persona con mucha experiencia y que tiene toda nuestra confianza. Y te agradezco, Hansi, tu compromiso por aceptar este reto. Que, que el el Hansi está trabajando ya convencido que de que el Barça es, es una potencia mundial, aparte los de los títulos. A, el, Barça, doncs, té un amb un estil el Barça tiene un estilo determinado defineix, y esto nos define. El es vence y Queremos ganar y convencer. Pero esto, lo que te quiero decir, Hansi, es que nos tienes aquí, compañeros de la Junta, de la Comisión Deportiva, a mí como presidente. Estamos con el mismo objetivo, devolver la alegría a los barcelonistas, a los socios, seguidores, peñistas. Tenemos mucha ilusión contigo y seguro que guías al equipo a la victoria. Bienvenido, Hansi.

Desde que llegué inmediatamente, el sentimiento fue muy bueno. Todo el mundo ya lo pude, incluso en las calles, notar este respeto. Tenemos muchos jugadores ya en las primeras semanas que son de la Masía en los entrenamientos y aprecio mucho el trabajo que se hace en la Masía. Tienen mucha calidad, intensidad, están muy concentrados. Estamos trabajando duro y los jóvenes quieren darlo todo. Es muy importante esto. Nuestro equipo técnico es nuevo también en el club. Están haciendo un trabajo muy bueno. Y ahora mismo todos están dando todo lo que tienen para adaptarse rápidamente. Y quieren ayudar a los jugadores también a empezar bien la pretemporada. Y es muy importante para mí también que ellos se concentren. Y que los chavales de la Masía se adapten rápido. Esto es lo que puedo decir de momento. Estoy muy feliz de haber llegado aquí, de poder trabajar en este club y de tener a estos jugadores con tanto nivel. Es increíble que tiene 15, 16. Estos jugadores que tienen tanto talento como Lamin. és increïble. Thank moltes gràcies. Nosaltres també estem molt contents que estigui. Nosaltres també estem molt contents. Moltes contentos. gràcies you words, uh, <coughs> iniciem la roda de premsa. Avui és la presentació del nostre entrenador. Que és Hoy es la presentación de del entrenador, ya ja sabemos que es tentador y por favor las preguntas que vayan no, dirigidas no, no, a ellos, no, no, pero que, no, que sea del no, entrenador. Entonces, nada, solo La idea es la son molds sent un miembro de las de, de comunicación acredita tenemos 100 miembros de la prensa acreditados de, de, de escriure, también, 60 de prensa, prensa escrita una pregunta es no importante hacer una pregunta y por y turno course, uh, remember to the media German that uh, please ask the, the questions in, in English. So de preguntar en inglés, in la prensa okay? extranjera. Eh, la pots fer en castellà o català tu, eh? Isaac Lluc, benvingut. Tu podes en castellano o català, empezamos. Here, Hansi, at your right. Here, how are you, Marc Brau, de eh, Barça One. Uh, Well, all, welcome, uh, Bienvenido. Uh, en primer you lugar. In your recent interview in you you also, que course, estás muy right feliz." In Barcelona, right but I want to, kind of to el que quieres. So Puedes team, decir algo a los a la a la prensa uh, y a los jugadores y también al público the club. ¿Qué es lo que estás buscando what ahora en pretemporada? Kind of so, you, you ¿Qué, qué quieres 11? decir? ¿El 11 titular or, or, to, o el estilo que quiero idea. implantar? La idea. es. No estoy sport, no, lejos del estilo Barça, this unbelievable success, so with, with Juan este or, estilo que with ha tenido Pep. éxito en so Pep. Quiero un equipo to, que sea activo. Yeah, Buenos the the con la pelota, sin la pelota, que tomen decisiones, very, very also, que decidan sobre and, uh, el ritmo del partido. It's, it's four, three, three, four, two, three, no importa si okay, es un 4-3-3, 4-2-3-1, okay? uh, nos adaptaremos. Lo que quiero ver, y también lo que quiero ver con mi equipo, is that we we are playing a good football lo que queremos es jugar un fútbol de ataque in the stadium or at home in front of the television para que todos puedan disfrutar en el estadio o en la tele for for this this club and y que vean que jugamos bien y que lo vean en el campo Sí, hola Hansi. Sí. Hola, eh, Ferran Correas del, del diario Sport. Eh, primero de todo, bienvenido. Eh, luego te quería preguntar: eh, llevas dos semanas entrenando con, con, los, con los jugadores que hay, porque muchos todavía no están. Con lo que ya has visto de los que tienes y los que tienen que llegar, que, los que están lesionados, los que están aún de vacaciones, ¿qué posiciones crees que hasta final de mercado. Eh, se deben eh, fichar, se deben mejorar. Tenemos varios jugadores we say like about so, en cada posición. Tenemos mala suerte con Ansu porque um, empezó muy bien. He is really was really fit. It uh, was in fitness and forma. he showed it also on the pitch in the training. Mostró. And now it's yeah, it's it's not good to have him not here and also not he in America. He has had a bad luck that he cannot go to America. We have to this and and we help him. Yeah, to come Pero back strong. So, so we, it's rápido. the um, you know the injuries uh, coming not on, always on the right uh, time. So a ver si puede volver, pero cuando the toque, you no know, vamos um, a apresurarnos. Uh, en su in, in vuelta the tournaments they are coming step by step so we will now Robert Lewandowski, Andreas Christensen is here. Um, a is, uh, Levy uh, yeah, Christensen ya Christensen so, ya. Um, we will fill it with the experienced players so from from uh, from the last year, but we also travel with a big big tenemos un equipo 30, de players. muchos jugadores de, de alrededor, vamos a ser 30, 31, yendo América. So así uh, pudo verlos también. To, to Una pregunta para Hansi Flick. Hansi uh, Flick. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese Zeit in, in Barcelona. Ich fahre die Frage in, in Katalan. Um, no m'hauria imaginat mai eh, pronunciar la paraula Bamental. No m'hauriese eh, imaginat nunca la paraula eh, Bamental en el Camp Nou. La ja sé que vostè està molt arraigat a la seva regió. Què significa el Barça? al eh, el perquè d'aquest eh, sortir de la zona de confort. Com a desafió, eh, venir al Barça i, a part, salir de la zona com, de confort Barça, que tenia. O sigui, què, què espera com a propòsit vital d'aquesta nova etapa? Què és el que, que, que espera avui. en su vida de l'etapa que empieza Barcelona. hoy? Barcelona. No és... No, bueno, uh, és mi casa, city, so it's, it's, és un uh, pequeño, uh, una petita uh, zona d'allà, és no, Um, Se aleja mucho yes. de Barcelona. You know, I, bueno, a ver. I, um, I, I told story in the, ya he dicho in the, la historia with the, en una entrevista en Barça. Estuve invitado por Nike en uh, el Camp Nou. Uh, was, was Era uh, entrenador. En Hoffenheim y dije this una vez en la vida and quiero end, sentarme aquí. Like is, so, um, y al final, mira, se ha hecho realidad. Estoy encantado and, um, de poder ser entrenador one of the, del Barça. Para mí es el más grande. To win titles, um, quiero ganar also, títulos.

To y tenemos this. muchas ganas de empezar. Sí. Aquí, eh, señor Flick, bienvenido. Ginés Muñoz de la Agencia EFE. Yo quiero preguntarle por la figura del, del mediocentro defensivo. En su libro de estilo ha defendido eh, esa, esa posición para jugar eh, en su once. Eh, sin embargo, el, el Barça ha tenido problemas desde la salida de, de Sergio Busquets para, para cubrir esa posición. Eh, Quiero saber si para usted es prioritario antes de, de contrataciones como la de Nico Williams o la de Dani Olmo contar con un cen, medio centro defensivo y si está contento col, con lo que tiene en esa posición teniendo en cuenta que, que solo está Oriol Romeo como, como medio centro uh, o pivote defensivo natural en la, en la plantilla, en la primera plantilla actualmente. Gracias. Tengo algunos problemas con el equipo, con el sistema. Bueno, ¿sabéis algo del número 6? ¿Queréis saber algo del número 6? Bueno, estoy encantado con lo que he visto hasta ahora. Con los jugadores que tengo. Es es bueno que los jugadores sepan lo que quiero. Ya saben las normas. Cómo quieren que, que juguemos, que haya una buena conexión con ellos. to create maybe a new one from La Masia but vamos a ver si también suben más jugadores de La Masia but I think it's it's now we have in this team and also some players are injured tenemos algunos también lesionados pero volverán pronto pero estamos bien ¿Qué tal señor Flick aquí al fons? Ramon Solmurri, de Catalunya Ràdio en directe. Benvingut, willkommen. Uh, jo voldria saber, uh, deia vostè ara, um, estic en un club com aquest, en clubs com aquests, en clubs grans... Deia que està en un club gran, per a ganar títols. Si ...que amb la plantilla que té ara mateix, el Barça és un dels candidats a guanyar la, la Lliga de Campions. Con esta plantilla puede ganar la Champions... Bueno, ya he contestado antes. La liga es una competición importante. Tienes que trabajar duro para hablar de estos objetivos tan grandes. Pero en este club se trabaja por títulos, evidentemente. Vamos a trabajar duro. Dame algunas semanas y puedo contestarte esa pregunta mejor. Bon dia, Laia Colla, en directe per RAC1. Benvingut, Hansi. Li vull preguntar per un nom propi, un nom que està sonant molt, que és el de Nico Williams. Li agradaria que formés part del seu equip? Li agradaria que, que Nico Williams, Williams forme de part del de de seu equip? ...la diferència que també necessita el Barça. Gràcies. So, is what I learned in this job is like uh, Nico Williams is not a player from Barça, so... I... Bueno, Nico Williams ahora mismo no es del Barça, no pertenece a este club, por eso no puedo hablar, pertenece a otro club. Estoy concentrado con mis jugadores y nada más. de Cataluña. Eh, la meva pregunta és pel president Laporta. M'agradaria eh, si ens podria explicar com està ara mateix el, el tema econòmic. Pregunta per Laporta, el, el, el president. El, eh, el, el tema de Nike. jugadors per tal d'afrontar aquest mercat de fitxatges, no només per para fichar, afrontar aquests no, fitxatges. Bàsicament per inscriure jugadors a la Lliga. Gràcies. A veure, el tema econòmic està molt millor de com estava. Bueno, el tema econòmic està millor. El, el procés ha estat Entonces, salvar el, club económicamente, después recuperarlo el proceso económicamente, era recuperar al club Estem en el camí de la, de la y ahora camino Avui, el a la el normalidad. Pot fer a, uh, de la que esteu el Barça puede hacer ha fichajes de una buena magnitud mitos, uh, porque hemos hem hecho mucho esfuerzo. Y dels socis i sòcies del club i aficionats i aficionades. S'ha tingut paciència per part de seguidors i hem pogut treballar molt. Estem en una situació per afrontar uh, qualsevol operació que pensem que hem de hem de fer al mercat. I estem en situació d'afrontar el mercat. Està treballant uh, el DECO, el director. DECO està de treballant amb el seu equip con su per tal de Si millorar, eh, aquesta, el, para ver si tenen, eh, se puede incluso mejorar la I, plantilla. I, bé, en sentit, doncs, eh, en breus les ya iremos anunciando que que son las noticias que, que creamos que son relevantes. doncs pugui ja ser coneguda pels mitjans de comunicació. A veure, has fet moltes preguntes. Has fet moltes preguntes. Tenim, tenim doncs, una sèrie d'inversors. Tenim una sèrie d'inversors i ja anirem anunciant. regularitzat, estan en procés de regularització i a més a més doncs, es compliran les inversions i per tant es mantindrà la valoració d'aquesta companyia. Però se va mantenir la valoració. En aquest sentit, doncs, eh, seguir els criteris que la Lliga... Doncs, Però l'important és seguir els criteris de la Lliga per la relació 1 a 1. Que parles de, de Nike, doncs... Sobre Nike. Estem en unes negociacions que, que milloren doncs, la posició del Barça en aquest aspecte. Les condicions són millors. Doncs, satisfets de, de com estan... Doncs, anant negociacions estamos satisfechos con las negociaciones tindrem, doncs, a, a termini, y habrá noticias i a, a, de a de medio plazo y las noticias deportivas front, de trabajando però en ello fer front pero saben que podemos hacer frente a inversiones prendre algunes decisions o fer algunes operacions que desestabilitzin... Però el que, que no farem és desestabilitzar el club. esportiva que tenim. Eh? Amb això serem molt estrictes. Serem molt estrictes, tomant decisions. I, I aquí seguirem doncs, mantenint la nostra estabilitat i mantenint... I doncs, seguirem amb una estabilitat i equilibri. Ara, poder fer front a les operacions aquestes, Pero podemos hacer frente a operaciones con garantías. Hola, bueno, buen día. Jordi Blanco, de ESPN. Eh, Willkommen, Herflick. Eh, me gustaría saber, eh, usted eh, trabajó en el Bayern de Múnich siendo una solución de urgencia por el despido de un entrenador. También llega al Barcelona ahora en un momento complicado, pero eh, sabiendo que tiene que aspirar a todo, como ya consiguió en su momento en el Bayern. ¿El, el presidente del Barcelona eh, ha hablado con usted? respecto a que eh, la necesidad de ganar la, además de jugar bien la necesidad desde el primer momento de ganar títulos yes, of this is, this is, you know, why Por supuesto por eso estamos it's, aquí It's uh, it's always to in football it's uh, always to be, uh, it's good that you can win titles you play uh, or you play or you coach a club los objetivos son conseguir títulos en un club grande. Es mejor ganar que no.

cuando tenemos un equipo, si tenemos que sustituir a alguien o no, son profesionales y me gusta la competitividad dentro de la plantilla. Y es bueno para los jugadores que lo noten también, que hay presión. Así pueden mejorar.

Anaïs, sisplau, el mòbil aquell d'allà no només l'apagueu, sinó el desconnecteu de, de del so que ha sonat, sisplau. Bon dia, aquí. Eh, bienvenido, Hansi, Anaïs Martí de La Vanguardia. Eh, le quería preguntar cómo gestiona usted la, la presión teniendo en cuenta pues todo esto, que lo que es el Barça, que es un club que pide rendimiento y ganar rápido, jugando bien, en una situación económica que dice el presidente que se está Solucionando y teniendo en cuenta también que los dos últimos proyectos de dos leyendas de, de este club, como son Kuman y Xavi, no han terminado de, de funcionar. Si le genera presión y cómo lo afronta. Gracias. Bueno, es mi trabajo. Es mi. Objetivo también. Sabemos que hay que jugar bien y darlo todo, ganar partidos. Y los jugadores tienen que mostrarlo en el campo. Para mí es importante que en los entrenamientos... Los jugadores lo den todo, si das al 70% no es eh, bueno, pero la presión la soporto perfectamente. Tengo a mi familia conmigo y hablo con ellos. Buenos días, Hansi, aquí. Torio del mundo deportivo, bienvenido. Ha hablado muy bien de la masía. Yo quisiera saber si nos puede dar algún nombre en concreto de, de los jugadores que le han sorprendido y si es de los entrenadores que mmm, si le sorprende el trabajo de los jugadores jóvenes es capaz de anteponer esos jóvenes a, a los nombres que en teoría todos tenemos en la cabeza que, que serían titulares. Gracias.

Pero por supuesto que también hay que mejorar. Pero los cimientos están hechos. No creo que sea justo dar nombres ahora mismo. Yo voy viendo su mejoría. Estamos en pleno proceso de pretemporada. Y el objetivo es que se sientan cómodos en el campo y saber sus uh, obligaciones y sus roles en el sistema. He visto mucha calidad, eso sí.

Hola, uh, Laura Brugués, de TV3. Welcome to Barcelona, welcome to Catalunya, Catalonia. Li volia preguntar pel futbolista Lamín Yamal. Que ha Li volia preguntar a sobre Lamín. Com anava despuntant la temporada passada una mica al uh, paper que vol per ell si el ja rol té clar que, que va tenir en su equipo de forma indiscutible. Gràcies. Bueno, en el último año lot, ha he's, estado muy bien. He's ha ido I don't do also what he, what paso he a paso in the, in the Euro, y uh, ha terminado possible, muy bien but, uh, la Eurocopa. Um, you know, also to, to bring and y also espero que, que siga así.

Bueno, el Bayern también era muy grande. ¿Cuál es el más grande de, de estos dos? Y de los jugadores que han estado en Alemania, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué va a pasar? idea no creo que hoy sea buena idea de hablar sobre otros jugadores. He venido aquí para trabajar duro. El Bayern es muy grande. Pero la pasión que hay aquí es tremenda. Uh, have this passion for for Baza. and I, I love this. I love. Y this, esto me muy So about, about the German players, it's it's like your Mark. Um, he visited us yesterday with. Um, Mark con nosotros know, ayer. Ilka, we will see um, in America. Veremos a América. and uh, yeah, Noah is one of of the guys from La Masia.

Preguntaré en inglés: Has traído a Tiago en el equipo. ¿Por qué has traído a Tiago al club? Bueno, él podría jugar aquí, eh, incluso. Tengo a más Marcus también. They are my assistant coaches, and and Heiko is like. Son mis ayudantes. No, he, he played for Betis, and um, he speaks also Spanish. Uh, it was good to to have him here on on y bueno uh, tener days. Y gente um, que habla and castellano. Thiago, I know him from from Bayern. We, we have. At Bayern. Bayern. When he retired, retire, have to retire. So it uh, was Se for, ha que for every player. Or in this situation, it's it's, uh, it's a bad time. So a bad moment. Para you know, about that and, and I any player. I him if you if you want to, to have a look or to, to see how it works. bueno, if so you want yo to Antes what de coger to do, otro uh, trabajo o en tu vida, saber lo que haces, so eres I, bienvenido if, um, a ayudarme. This, you, can, you, can, you can see that something happens with him, and, and um, you know, it's, you can see it also now on the pitch. Uh, I'm not sure what, he's, what he wants to do, but um, ahora está en buena forma. I think It will be a good option to make the license and then see. pero sería una buena opción para él cualificarse como entrenador, sacarse títulos oficiales para ser entrenador. Sí, aquí, Martín Molina de Audiariara. Uh, a la presentació tant vostè com el president han fet eh insistència en el en el treball, en l'esforç, Insisten, vostè de vostè de, i el de de president el treball, el el que l'esforç reportant dels seus primers dies de treball és que vostè és un entrenador o que demana molta exigència Usted als, als jugadors, no sé si mucho. vostè es defineix així, com un entrenador exigent o creu És com se que define. El Barça necessitava potser més exigència en el treball? El Barça necessitava més exigència en su dia a dia. Bueno, todos trabajan duro so y todos lo necesitan, for, for cada so, club lo necesita. Ahora estamos haciendo on the side. Um, la parte física, sobre todo, to this, and, también and, técnica. I also see that that we we have to improve also on this to to how we play in the defense. It's it's que que the offense, duro en um, when you want to play uh, good in the offense, your defense uh Todo se to desde la defensa and para me where we work hard on that and and also for my coaches it's it's very important that that everyone y eso todos lo tienen que asimilar es muy importante jugar como un equipo estar compactos esa es mi idea tenemos que mejorar Nos quedan 20 minutos para cumplir la hora que han se marcado de rueda de prensa la lista es muy larga us donaria barbatat. Eh, no totes les rodes de premsa seran així, Hansi, seran més curtes, però aquesta ens hem de quedar a l'oreta. Bueno, sí, vamos eh, a quedarnos una hora aquí, hoy. Santi Jiménez de Diario AS, no seran tan largas, pero espero que sean más suculentas. Eh, hay, eh, hay una cuestión que le quería preguntar sobre una cuestión concreta de su, de su trabajo. A usted, viendo el calendario que tiene, los lesionados que tiene, Prefiere trabajar con plantillas largas o con grupos de jugadores más concretos y más cerrados y poder utilizarlos más. Um. No, it's, it's, it depends. You know, at the moment we have, we have for uh, we have to see um, at the end of of America um, how many players. How many players are able to play? So, how many players are how many players are coming back? And how many players are at the moment, with all the the schedule we have, um, it's also good to, you know, to have more players. To have more players because Vamos uh, needs, needs en play la and we need to have more players because there are. Hay muchísimos partidos en una temporada. Es bueno tener un sistema definido, que sepan lo que se va a hacer. Y luego los jugadores ya lo tienen claro y da igual quien entra o quien salga, lo importante es el sistema. Hola, buenas tardes. Bienvenido, señor Flick, Mari Carmen Torres, del diario Marca. Eh, el señor Joan Laporta, en su introducción, ha insistido mucho en la disciplina, tanto la suya como la falta que quizá le faltaba al equipo. ¿Usted eh, cómo ha visto a nivel de disciplina a, a la plantilla? Gracias. ¿Me the moment? ahora? This is ¿Ahora? ¿Dices ahora? Muy bien. I'm happy. Estoy encantado. I it's it's, it's, right Llegan a, the ahora, and, uh, a los entrenamientos, on the, on the it's, uh, it's and, uh, y se entrenan bien. Hola, Hansi, Hola. Eh, bienvenido, primero de todo. día eh, para Punto Deportivo. Quería preguntarle, porque es evidente que ha entrenado de maravilla tanto en el Bayern como en la selección alemana. Y, Sabiendo un poco la magnitud y el impacto y las ganas que tiene este Barça de seguir creciendo a nivel de resultados y de trofeos, ¿cree que es la mayor, eh, el, el mayor reto a nivel personal y profesional? Gracias. Es mi objetivo to win the titles, but ganar títulos. Pero bueno, to and no se va well, a cumplir porque I mean, lo diga, es una team, cosa que in, vamos in the a intentar. Es bueno first of all, ganar títulos. Uh, y hay muchos partidos en una temporada. Pero iremos paso a paso, partido a partido. Buenas tardes, señor Flick. Alfredo Martínez, Onda Cero. Eh, ¿Sabe usted la situación económica que vive el Barcelona... entendería la venta de algún futbolista de la actual plantilla para tratar de equilibrar, de ayudar a traer otros jugadores en otras demarcaciones y en ese sentido no sé si le han prometido o no que no se tocarán jugadores. ¿Hay algunos intocables ya para usted que son jugadores fundamentales para cometer la, el desafío? Gracias. You know, from, from the first day I, I really... Me comunico bien a fantastic job con Deco. Trabajo muy bien uh, con él, pitch, pero estoy I, concentrado I con los jugadores en el campo de entrenamiento. Uh, uh, pero decisiones las tomará él. Buenas tardes, Hansi, aquí mi turno de la cadena COPE. Bienvenido. Quería preguntarle por Frankie De Jong, si sabe. Cómo se encuentra, cuál es su estado, si será clave para su sistema del que hablaba ahora y si para usted es un jugador absolutamente intocable dentro de su plantilla. Gracias. What is an Your player who can play, bueno, uh, está claro que that. cuando uh, compites a un uh, alto uh, nivel, Franky es un jugador fantástico, in the last years. lo ha demostrado. Ahora se está recuperando soon, and y then, esperemos que we'll vuelva see. pronto. Hola, aquí. Eh, Ferran Cuixart, de Ràdio 4, Ràdio Nacional. A mi, benvingut, Flick. Eh, flic. A mi m'agradaria preguntar-te per Sergi Roberto. Eh, la Pregunta de Sergi de Roberto, del Barça, és el capitán. M'agradaria saber si vostè com també ell per la temporada Cuenta de Vinell o no. Gràcies. At the moment, he's not a player, not a player from Barça. At the moment, ahora mismo, es un jugador del club. ¿Qué tal, Hansi? Aquí van, bienvenido a Barcelona. Adrián Regas para el 10 del Barça. Antes destacabas eh, las actuaciones de Ansu Fati en los entrenamientos, la actitud, lo bien que lo está haciendo. Eh, yo te quería preguntar, ¿en qué posición lo ves? Porque el, el club compartió un vídeo en redes donde parecía que practicaba movimientos de delantero-centro. También puede jugar en banda. No sé si tienes alguna idea clara con Ansu, si va a ser un delantero-centro eh, y físicamente también cómo está y si crees que esta lesión le ha hecho evolucionar hacia un delantero-centro nato. Gracias. No, 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 he, he played, I said, in, in, in number 11, okay? Um, como extremo, antes, uh, left winger. And um, como izquierdo. the training also, we see him on, on this position, but also there's oh, a possibility that he, he played number 9. So, Pero uh, también puede jugar delantero. so this is what, what I say, he's, he's really doing great. And, um, you know, the, the staff who work with him, they do a great job. El equipo técnico que tengo está trabajando con él, pero ahora ha tenido mala suerte con la lesión. Pero ahora tenemos que esperar. Hola Hansi, qué tal? Hola. Bienvenido, willkommen. Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Te quería preguntar por Ronald Araujo. ¿Cómo está él? Y eh, si te trastoca mucho en la planificación de la temporada, para ti, eh, su lesión de, de larga duración. Gracias. Yeah, been, when, uh, injured, it's, it's bueno, cuando un jugador de esta calidad se lesiona, well, 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 bueno, siempre se nota, claro now doing de operarse so we can see. y so vamos a esperarle um, defense, uh, need, but, uh, we, we tenemos que ver cómo lo hacemos sin él Buen día Hansi, bienvenido a Barcelona. Guillén Borras para Riniestazo. Cuando se oficializó tu fichaje, se habló mucho de la condición física de la plantilla, sobre todo teniendo como referencia el Bayern que entrenaste, que pasó por encima de muchos equipos. Eh, también en el, en el apartado físico. Eh, Comentados ahora las lesiones que lamentas. Eh, ¿Cómo te has encontrado el equipo físicamente hablando, si has notado algo que quizás con tu metodología de trabajo puedas impulsar todavía más en este sentido? Preguntarte por este aspecto. Gracias. Uh, he's an absolute expert and, and, um, bueno, tenemos gente expert, que trabaja director, la Rafa, preparación física muy uh, really bien en mi equipo, really job, so, so, uh, en la selección. Lo hicimos, estamos the moment, contentos so, con él. Hemos estado so, dos the semanas trabajando ahora um, y todo va bien. I think we are on the right way. Pero vamos en la buena dirección. ¿Qué tal? Bona tarda. Carlos Monfort, aquí en directe pel el Twitch de Gigantes. La meva pregunta és pel president Joan Laporta. M'agradaria saber si recorda quin va ser el moment exacte o el dia exacte en el que va decidir que l'entrenador de la propera temporada anava a ser Hansi Flick. Que I si ho va haver de consultar amb la Junta Hansi Directiva Flick, o no era una decisió que ja estava presa. Gràcies. Pregunta per al president. Bé, això ve eh, en un moment en el què eh... Deco té una entrevista té i Bojan tenen una entrevista amb Hansi sí, Flick. Deco Bojan i Bojan tornen a una entrevista amb Flick, que, que és la persona idònea. I quan volvieron, me dijeron que era el entrenador adequat per al club, que ells van percebre. I en aquell moment el que el vam fer és sotmetre als companys de la junta directiva. I... Llogo lo expuse i a la, i a la directiva el i decidimos su fichatge. Que la experiència que ens van transmetre al DECO i el Bogen amb la vostra entrevista. Hi havia diversos candidats en el seu havia moment. Hi havia alguns candidats. Però aquesta entrevista jo crec que va ser definitiva. Però segurament aquesta entrevista va ser entrevista definitiva. De trajectòria del Hansi Flick. Sumado a su trajectòria i experiència. manera d'entrenar, la seva confiança que va transmetre amb l'estructura del club. Transmitió confiança. ell tenia el Barça, que coincideix por amb su la idea que tenim nosaltres, I, i, a més a més, doncs, també, si, em permeteu, la, la les ganes i la il·lusió que el vam veure... I per su il·lusió en entrenar al club. I, en entrenar i, Nou impuls que en teníem, I dar que impulso, jugadors, que entendim que, que, se necessitava. I que necessitaven doncs, això, una persona doncs, que cregués fermament eh, amb ells i amb l'estructura de club que havíem muntat. Aquí Hansi, eh, buenas tardes. Primero todo, bienvenido al Club Barcelona. Eh, Nacho Jiménez en directo para Más que Pelotas. En estas primeras semanas de pretemporada hemos visto imágenes de gaby eh, trabajando en el césped. Quería preguntarte cómo estás viendo la evolución de, del futbolista a nivel de la lesión y también qué esperas de él cuando esté a tus órdenes, porque hay mucha gente que dice que es uno de los futbolistas que más puedes potenciar con, con tu llegada al banquillo. Gracias. Look, You can, can feel when he's on the when bueno cuando Gabi está en el terreno de juego put, think, uh, va a tope ahora necesita recuperarse esperemos que juegue 10 15, club, and, uh, 15 uh, without, años más en este equipo so Uh, for ahora him necesitamos so well. crear really los cimientos para time. una larga carrera so, so tough, tough uh, but, uh, sé que lo está pasando mal to... pero le damos el apoyo Quedan cuatro minutos y farán las últimas cuatro preguntas antes del acta final con os de la fotografía Hola, Gassi Uh, it's Laya Servillo from the athletic. welcome to barcelona. i would like to ask you uh, if you have been able to talk to the players who are in the olympic games now. has you. with the players who are in the with the player in the olympic not, but i, I will do it. i will do it um, today or tomorrow. Lo haré it's hoy text, or mañana. i think it's, uh, it's the best way to communicate with the players. i also do it uh, in the euro um, with, the, with the text um, because it was a lot of work. mucho trabajo en estas últimas And, um, semanas uh, they, they well the, pero ayer ganaron uh, 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 y es un buen inicio en los Juegos Olímpicos. Hola Hansi, aquí eh, Alex Pintanel de relevo, eh, felicidades y mucha suerte en este nuevo reto. Yo te quería preguntar, sin entrar a valorar nombres, ¿qué es más prioritario para usted? ¿reforzar el extremo izquierdo o el centrocampista? Gracias. También el derecho, right. ¿no? Yes. Todos Everything, importantes. Important. <coughs> eh, hola, ¿qué tal? Uh, here at the other side, Hansi. Aquí. ¿Qué tal? Bienvenido, bien, welcome. Um, Usted se reunió en, en Manchester en el mes de marzo con Pep Guardiola, creo que fue invitado a, a ver un partido de Champions. Me gustaría saber cómo fue aquella conversación y qué le dijo Pep Guardiola sobre el Barça, si fue inspirador. Hablar con Pep siempre es inspirador, pero es privado. No, it's it's like when we speak when I when I speak with um with friends, you know, it's, it's Cuando hablo it's con so amigos es lo mismo. To public that. Hola, senyor Flick, aquí a l'esquerra. Sí. Li volia preguntar si ja coneix el significat del concepte entorn. Coneix ja la paraula entorno? Yet. Not, yet, not yet. What is that? No, not yet. No? Yeah. No, no. no. The atmosphere, the atmosphere. Ah, so. it's very special. Yeah, it's, it's special. It's, it's, yeah, it's special. Yeah, I, I know that. No. No. Yeah, you will explain me later. Okay. <laughs> yeah, but, but it's okay. This is, You know, I. I And in life it's always something about respect. I know I I respect you because I know you have respect to respect to all. And, and so it's also very important you also respect my work. for me here the situation I I can say it's I'm happy. I say I'm you know, estoy feliz from the beginning I said that uh, I'm very happy de empezar aquí.

para darles las, las herramientas que necesitan para mejorar a los jugadores.